de este campeonato nacional. A pesar de esta circunstancia, varios simpatizantes del equipo local están molestos con Saporiti. La razón, porque parece ser que Saporiti puso a Maradona en el banco. Perdón, a Castro. 1-1, el resultado final de este partido, según la información de nuestro cronista, un Argentino Juniors que fue muy lento en la mitad de la cancha, todo giraba a través de la claridad de este hombre, Juan López. Un arquero que se iba a transformar en la figura del encuentro básicamente por lo que hizo en los 15 minutos del segundo tiempo. Su nombre, Rojas. Aquí, los molestos. Pero Vidalle iba a terminar salvando a Argentinos Juniors. El equipo local, partido que se jugó en la cancha de Ferrocarril Oeste, permanentemente repetido en el medio y sin potencia en la llegada. Aquí está Morete, se lo pierde. ¿Se lo pierde? O gran atajada de Rojas. Con gol de Hereros, el equipo de Saporiti se iba a poner 1-0. Y en el segundo tiempo, Gutiérrez, ingresando por el sector izquierdo, iba a ser el encargado de poner el 1-1 definitivo. Aquí llega el gol.